bienvenidos un día más a Marilina Cooking. Si es la primera vez que pasan por acá, los invito a que se suscriban. Y si ya están suscriptos a este canal, denle me gusta y compartan esta receta que me ayuda un montón. Para el día de hoy les traigo la primer receta navideña de este año. Es un riquísimo arrollado o pionono, como quieran llamarlo, no sé cómo lo llamarán ustedes, déjenme en comentarios, de espinaca, riquísimo. Yo lo rellené con atún y huevo duro, pero ustedes lo pueden hacer con el relleno que a ustedes más les guste. Está buenísimo para hacer de entrada para Navidad o también para Año Nuevo, así que van a quedar como unos dioses, riquísimo, bien saludable y súper súper rico. Así que bueno, sin más rodeos, comencemos con el video. Para hacer este arrollado riquísimo, vamos a rehogar una cebolla bien picadita. Le voy a colocar un chorrito de aceite de oliva para que le dé rico gusto. Ustedes también lo pueden hacer con agua si desean para hacerlo más saludable en el sofrito, pero esto es a gusto de cada uno. Y una vez que la sartén alcance temperatura con el aceite y todo, vamos a saltear nuestra cebolla. La vamos a saltear hasta un punto donde nos quede tiernita y como transparente, para que le dé un rico gusto a nuestro arrollado. Vamos a ir así salteando la cebollita. Este paso es súper fácil, rápido, le da como un toque extra a la comida, nos va a quedar súper rica, van a ver. Qué rico que nos va a quedar este arrollado. Van a ser las estrellas de la fiesta, van a ver. Háganme caso. Quédense un ratito acá al lado de la cebollita porque si no se les va a quemar. Y no queremos eso, lo único que queremos es que tome gustito al aceitito de oliva, que nos quede como caramelizadita, pero no quemada. Bueno, una vez que la tienen así, apagan el fuego y la dejan acá un ratito. Que se siga rehogando. Bueno, luego de tener la cebolla ahí rehogada, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un cuarto de taza de leche, así como está fría normalmente, no hay problema, y vamos a agarrar uno de estos pancitos y lo que vamos a hacer es remojarlo. A remojar todo nuestro pancito en la leche, así. Esto es para después añadirlo a la preparación con la espinaca. Este arrollado es súper fácil, ideal para hacer en esta Navidad o en el Año Nuevo, cuando prefieran también, no hay problema. Es riquísimo, súper saludable. Bueno, una vez que tenemos esto bien remojadito, que parece ricota, ¿no? Lo que vamos a hacer es reservarlo un costadito que se siga remojando y vamos a empezar a incorporar los demás ingredientes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo para hacer el arrollado. Yo acá tengo 500 gramos de espinaca. La espinaca que yo utilizo, como ya saben, es la que está frisada. Entonces yo lo que hice fue hervirla por unos 3 minutitos porque después, como vaya al horno, va a estar como doblemente cocida. Si ustedes van a utilizar la espinaca que es de la verdulería, compran dos atados grandes y lo pueden poner, lo pueden hervir también, lavar bien, desinfectar bien y hervirlo, o lo pueden poner en crudo, como ustedes prefieran. Y lo que voy a hacer es incorporarla acá al bowl. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle 80 gramos de queso rallado que tengo por acá. Le vamos a agregar 80 gramos. Esto le va a dar un gusto súper rico a la espinaca. También lo que vamos a hacer, vamos a incorporarle los pedacitos de pan remojados en la leche. Y
viene muy fácil, ¿verdad? Cuéntenme en comentarios, ¿cómo les parece que viene hasta acá? Está re fácil, está re buena esta receta, rapidita, tiene la super pinta, así que no me van a decir que no. Vamos a mezclar bien esto. Bueno, una vez que tenemos esto así, le vamos a agregar la cebolla que ya habíamos previamente salteado. Entonces, añadimos 80 gramos de queso rallado, añadimos la cebolla que ya habíamos previamente salteado con el aceite de oliva y también añadimos nuestro pancito mojado en leche. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar todos estos ingredientes con una cucharadita de té y media de orégano, una cucharadita y media de pimienta blanca y a gusto sal. Yo le puse dos cucharaditas para que tenga bastante gustito. Y seguimos mezcla que te mezcla. Mezclamos bien todo para que todos los ingredientes se incorporen bien. Nos quede rico. Una vez que tenemos esto bien incorporado, lo voy a reservar aparte porque ahora voy a montar una clara sanieve, así lo podemos integrar a esto. Así que voy a reservar esto a un costadito. Bueno, me aparezco en el medio de este video para contarles que ya está a la venta mi nuevo recetario navideño. No se lo pierdan, súper accesible, bien económico, con unas delicias buenísimas para hacer para esta Navidad. Así que no se lo pierdan, le dejo abajo en la cajita de descripción cómo tienen que hacer para comunicarse conmigo y poder adquirir este recetario con un montón de recetas de Navidad, con entradas, con platos principales, con postres, con todo. Te dejo la mesa completa, completa, completa de recetas saludables. ¿Y qué voy a hacer ahora? Acá tengo tres claras. Las voy a colocar en este bol y las voy a batir hasta que estén punto nieve. Si ustedes tienen batidora eléctrica, muchísimo mejor. Como ya saben, yo no tengo, así que lo que voy a hacer es batirlas con el tenedor, como hice con los pancakes de japoneses. Así que bueno, los voy a batir con el tenedor hasta que se me forme el punto que yo necesito. Mientras yo estoy acá, bata que te bate, bata que te bata, lo que ustedes pueden hacer es ir a suscribirse a mi canal si no se suscribieron ya. Que ahí abajo está el botoncito ese rojo que dice suscribirse, lo pueden apretar. También apreten el botón de la campanita para así cada vez que yo suba un nuevo video, el señor YouTube les avisa, acá Marianela subió video, vayan a verlo, que estamos inaugurando la serie de recetas navideñas. Así que a partir del día de hoy se vienen todas recetas de Navidad, para Año Nuevo, para compartir con la familia, así que no se lo pierdan. Activen esa campanita porque son imperdibles estas recetas. Se vienen un montón de recetas más. No les quiero spoilear todas las recetas, así que nada. Si no se suscribieron, suscríbanse porque no se lo van a arrepentir. Están súper, súper buenas. Así que bueno, yo voy a seguir acá. Bate que te bate. Nos vemos en... Bueno, una vez que tenemos las claras batidas, lo que vamos a hacer es incorporarlas al relleno. Vamos a incorporar las claras al relleno. Y con movimientos envolventes vamos a ir mezclando todo esto. Que tenemos esto así, lo vamos a dejar un costadito. Bueno, vamos a agarrar una placa para horno. Yo agarré en este caso esta que es rectangular y me gusta más para cómo va a quedar el tema del pionono. Y vamos a agarrar papel manteca y vamos a mantecar bien el papel manteca. No lo vamos a enharinar, lo vamos a mantecar bien para que después, cuando queramos desmoldarlo, sea mucho más fácil de desmoldarlo. Bueno, una vez que tengamos la placa con el papel manteca bien enmantecado, lo que vamos a hacer es colocar nuestro relleno
nuestro relleno, nuestro pionono, perdón. Y lo vamos a esparcir bien, de tal forma que nos quede parejito por todos lados. Lo pueden esparcir con la espátula, lo pueden esparcir con una cuchara, con lo que ustedes prefieran. Van a ir poniendo y van a ir esparciendo así como estoy haciendo yo. En el canal tengo más recetas navideñas, tengo galletitas riquísimas de Navidad, tengo un pan dulce buenísimo, así que si quieren verlo les dejo acá la lista de reproducción de recetas saludables navideñas. Así lo vamos a llevar al horno, a un horno fuerte, más o menos unos 200 grados, por 15 minutitos. Cuando vean que ya está durito, que el huevo de la clara de huevo se empezó a endurecer, ahí lo vamos a retirar. Así que me lo estoy llevando al horno por 15 minutitos. Yo qué hice, poner una tabla, la envolví con un repasador que esté bien húmedo. Vamos a hacer es colocar dos latas de atún. Yo utilizo las que son al agua, serían lomitos de atún al natural, es la que estoy utilizando yo. A esto le vamos a agregar huevo picado, huevo duro picado. Yo en este caso le estoy agregando dos huevitos duros picados, bien picaditos, y lo vamos a mezclar bien con el atún. Es súper fácil este relleno. Y por último le vamos a agregar queso crema. Yo en este caso estoy agregando 3 cucharadas soperas de queso crema. Y lo que vamos a hacer es mezcla que te mezcla esto. Una vez que tengamos esto bien así, vamos a poner relleno. Cantidades generosas para que quede bien rellenito. Vean qué rico que nos está quedando este pionono navideño. No me digan que no es súper navideño con espinaca, ¿eh? Ustedes lo pueden rellenar con lo que más les guste. A mí se me ocurrió hacerlo de atún porque me gusta un montón cómo queda. Van a encontrar muchas recetas más buenísimas y bien saludables.
Y por este circulito se van a poder suscribir al canal. Y en este otro circulito se van a poder suscribir a mi canal de vlogs, donde cuento mi vida con mi perro y mi hijita. Así que bueno, los espero a todos. Les mando un besote grande. Nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chao!